gran atleta y detrás de todo gran atleta también hay un gran entrenador, Carola. Sí, como tiene que ser. Nosotros reconocemos el trabajo del deportista, pero también del que capacita, ¿no? Entrena y también es partícipe de esos logros. Está Jenny Vargas con nosotros, que ya está clasificado a los Juegos Paralímpicos, y Miguel Calmet. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Gracias, Oscar. Gracias, Carola. Jenny, a ver, cuéntanos. ¿Estás nerviosa? Ah, bueno. ¿Estás entusiasmada? ¿Estás ansiosa? ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy entusiasmada porque voy a representar a mi país, ¿no? Y entrenando así. ¿Y esa trencita que tienes, la tienes hace cuánto? Hace tiempo, hace medio mes, ¿qué sería? Hace 15 días. Sí. ¿Te la has hecho justamente para un tema de los Juegos Paralímpicos o...? ¿O ese look donde lo viste? ¿O vino de repente un novio y dijo, no, te queda linda la tres y te lo hiciste? Bueno, me lo hice necesariamente porque, bueno, llevo los colores de los ajitos de las Paralimpiadas. Ah. Y me gusta mucho, ¿no? Vi la trencita y me gustó y por eso me lo puse. Lindo. Tiene un significado y está muy lindo en realidad. Ahora, Jenny, tú eres la más joven de la delegación paralímpica, ¿no es cierto? Con 18 años. Oscar hablaba de emociones, de sentimientos. ¿Cómo sientes que llegas en el plano deportivo? ¿Cómo te has preparado justamente para estos juegos? Bueno, me he preparado mucho. Entreno a conciencia también y con la ayuda de mi entrenador y con las personas que me han apoyado y han apostado por mí. O sea, voy. Ahora que queda, Miguel, bueno, primero cuéntanos cómo se da esta clasificación, el trabajo que se hace con Jenny, porque nos contabas un tema anecdótico, sí, que le vas a participar a todo el público. Caramba. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, Jenny, cuando yo la conocí, ella hacía carreras de 5 kilómetros, 8 kilómetros, más que nada en la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces yo vi su talento de Jenny y la invité a participar de una asociación sin límites, que es el club donde ella participa. Y con el apoyo de la FEDENADIF, que es la Federación Deportiva Nacional de Personas con Discapacidad Física, pudimos traer a Jenny de Arequipa a Lima para entrenar. Es ahí donde, gracias a la Escuela Militar de Chorrillos, que es el lugar donde nos acogió y donde nosotros entrenamos a doble horario con Jenny, empezamos desde muy temprano, desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 el primer turno, el segundo turno desde las 3 hasta las 6:30 más o menos. Entonces, nos dimos cuenta pues que Jenny estuvimos preparando a ella para pruebas de 800 y 1500, porque es el potencial que tenía Jenny. Entonces este año nos fuimos al primer Open de Río, el Open Caicha, donde Jenny iba a buscar su clasificación funcional. Por la amputación que ella tiene en el brazo, ella es de la clasificación funcional de la categoría T47. ¿Y eso significa? Debajo del codo. Entonces, cuando pasa la clasificación, estaba el médico y especialista en deportes y la clasifican y le dan la noticia pues a Jenny de que tenía que, por su clasificación, tenía que hacer solamente pruebas de velocidad. Sí. Sentimientos encontrados, todo el mundo estaba celebrando hasta que le dijeron. Le dijeron que solamente podía hacer pruebas de 100, 200 y 400. Y es ahí donde Jenny hace una pataleta increíble, ¿no? O sea, tú querías tus 1500, que yo quería y mis 800, ¿no? Porque... tus, porque son tuyos, ¿no es cierto? Ahora, pero Jenny, si bien es cierto como te dan la noticia, te molesta un poco eso, pero a la vez te pones contenta porque vas a estar en los Juegos Paralímpicos. Hoy por hoy, ¿ya estás más tranquila? Bueno, sí, estoy más tranquila y nada, ¿no? Más que todo conocer más la... Bueno, sí, ya lo estoy conociendo más la prueba y ya como un poquito que... Me siento ya también cómoda. O sea, nos queda claro que te gusta más la competencia de fondo que de velocidad, pero la pregunta es, ¿te gusta más el entrenamiento de fondo que el entrenamiento también de velocidad? Bueno, me gustan ambos porque en ambos también le doy todo, ¿no? Y sí, tiene que ver más velocidad, más potencia, pero... Claro, porque es distinto, ¿no? Sí. Uno enfoca más el tema del volumen de oxígeno, otro más la intensidad, ¿no es cierto? Sí, así es. Ahora, cuando Oscar preguntaba, ¿te gustan ambos? Miguel miraba al cielo, ¿por qué? ¿Le gustan ambos de verdad? Leí gestos, Carola. Ha sido complicado. Jenny le gusta mucho las pruebas de 1500, 800 y un poquito más arriba. Entonces, ha sido bastante complicado agarrar la técnica para lo que es la velocidad. Uh-huh. El trabajo, por ejemplo, yo nunca había hecho trabajos con pesas. Claro. Hemos tenido que enseñarle, ¿no? Pero lo bueno es que ella empezó el trabajo con nosotros en el mes de febrero. Y hemos logrado grandes cosas. Poco tiempo. A fines de enero, febrero. Seis meses aproximadamente. Mucho, pues, para. Y ha logrado grandes cosas, ¿no?
seguir logrando, ¿no? Porque con 18 años y sus primeros juegos, uy, creo que la expectativa, ¿cómo está en la familia, la gente que te rodea? Deben estar súper felices, ¿no? Bueno, sí, me escriben mucho en el Facebook, mi colegio también, que es la Gran Unidad, y siempre, ¿no?, están alentándome, igual mi papá, mi mamá, y por eso ahora en vacaciones mi mamá ha venido y ya pues me está acompañando hasta las vacaciones, ¿no? ¿De Arequipa? Sí, ha venido de Arequipa. Ya es hora de tomar la proteína. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué esperan ustedes, qué esperan ambos de estos Juegos Paralímpicos? Nosotros teníamos un objetivo bien claro. Uh-huh. Los Juegos Paralímpicos era un sueño, pero era bastante complicado. Jenny, su preparación de Jenny básicamente era para el próximo año, en el mes de marzo, del 20 al 27, se iban a realizar unos Juegos para Panamericanos en Sao Paulo de la categoría sub-21. Los cuales ahí nosotros realmente estábamos apuntando pelear un lugar en el podio. Y se dio esto. Y se dio Río y es algo fantástico, ¿no? Porque realmente es una experiencia que Jenny nunca va a poder olvidar. Claro, y es una preparación, también sirve de preparación para justamente... La preparación más fantástica que puede tener, ¿no? Pero qué anecdótico, ¿no? O sea, es decir, estar preparándose para algo en particular y en el camino conseguir la clasificación para la fiesta más importante más que importante. Tiene el deporte. Así es. Y a los 18 años, o sea, ¿te das cuenta de eso? Estás marcando historia. Sí, me sentí muy feliz también, pues. Estaba entrenando y se me vino esto y realmente se me vino full cosas a la cabeza, ¿no? Y realmente me sentí súper feliz. Claro que sí. Bueno, chicos, que les vaya súper bien. Gracias por haber estado con nosotros y los mejores éxitos para estos juegos, Jenny. Y ya no reniegues que con los 1500 de ponte feliz con los 400 y con los 200. Oja, Carolina, nosotros queremos invitar a todos aquellos chicos que tienen alguna discapacidad, sea física, visual, intelectual, ¿no? La Asociación Nacional Paralímpica del Perú está realmente reclutando atletas con miras a las Panamericanos del 2019. Claro. Y también es así, yo quiero motivar a los chicos diciéndoles que el IPD, Instituto Peruano del Deporte, a través de su programa de apoyo al deportista, en el cual ha ingresado Jenny recién, está dando un apoyo económico que es bastante considerable y que va a servir en la preparación de estos chicos. Qué bueno. Yo quiero agradecer el espacio que ustedes nos dan para invitar, por favor, a más chicos que tengan esta condición, ¿no? Más Jennys. Más Jennys. Más campeones, así es. Sí, sí. Listo, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros y reiteramos los éxitos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Los éxitos, entonces.